Este es un índice, que es un índice del desarrollo humano, que lo hace un organismo de la ONU, además, que es un índice muy curioso, pero que para que nos centremos un poquito, es un índice que, bueno, intenta medir lo desarrollados que están los países. Y, curiosamente, no es solo PIB per cápita, utiliza, digamos, tres criterios. Uno es el PIB per cápita, más o menos a una tercera parte. Otro segundo es un tema sanitario, que lo concreta en esperanza de vida al nacer. Por lo tanto, si tienes unos buenos hospitales o buen sistema farmacéutico, etcétera, etcétera, pues vives más. Y un tercero, que es educación. Y el tema de la educación es importante porque no os penséis que es la tasa de alfabetización y estas cosas, ¿eh? No, al contrario. Estamos hablando porcentaje de gente con estudios universitarios, porcentaje de gente con estudios medios, duración de los programas, etcétera, etcétera. Entonces, fijaros, el último publicado, supongo que no tardará a salir el del año pasado, pero este es el último publicado. Los primeros países de este índice no sorprenden mucho a nadie: Noruega, Australia, Estados Unidos, Holanda, Alemania, ¿no? Pero fijaros que, por ejemplo, España, estamos aquí el número 23, pero cuidado, porque ya hay países emergentes que hace unos años los teníamos detrás y que ahora los tenemos delante. Por ejemplo, Corea del Sur, número 12, Hong Kong, número 13, Singapur, número 19, y adelanto, si alguien mira Singapur, porque este es un índice publicado, de hecho está empatado a número 18 con Austria, ¿eh? Pero será que tengo todavía algo colonial que lo pongo detrás de Austria, ¿no? En fin, ¿eh? Y el 22 es Eslovenia. Ahora, lo que quería señalar es el gráfico de la derecha. Es un gráfico importante porque es este índice en el año 90 y este índice en el último año, ¿no? El eje de las X sería el índice en el año 90, el eje de las Y, pues en el último año, el último publicado. Si los países no hubieran cambiado, estarían en el eje. Pero lo que vemos es que masivamente los países han subido de una forma importante. Y no son solo, o sea, los azules serían los que más habrían subido, pero fijaros, no es solo República de Corea, que ya lo sabemos, Chile, digamos, México, Malasia, Brasil, Turquía, todo esto ya lo sabemos, no, pero cuidado, y China, por supuesto, pero es que es Tailandia, es Indonesia, es India, es Laos, es Bangladesh, es Uganda, es Ruanda. Entonces, esto, todos los países están desarrollándose muy fuerte. Y yo creo, en serio lo digo, que en los países un poco como nosotros y muchos más, todavía impera un poquito este tema colonial, lo digo en serio. O sea, siguen saliendo en las noticias de nos que en este porcentaje de población, pues no sé, necesitan alimentos, necesitan no sé qué, pero te salen muy poco las noticias de que ese porcentaje de población que necesita ayuda cada vez es menor dentro de estos países y que hay una enorme, ingente creación de riqueza. Claro, ¿quién sabe esto perfectamente? Las empresas lo saben, porque las empresas saben dónde venden. Como que nosotros, una de las cosas que hacemos recurrentemente es hablar con muchísimas empresas, pues está claro que las empresas nos lo cuentan. Y las empresas lo saben desde hace 10 años, y en general puedo decir que como mínimo las empresas que nosotros hablamos, no sé, pues las Heineken, las Nestlé, las Occitan y todas estas empresas, al final lo que te vienen a decir es que están sorprendidas de, digamos, este desarrollo que han tenido. Es decir, creían, sí, que esto eran mercados para abrir, etcétera, etcétera, pero se han visto, digamos, sorprendidos. O sea, el mercado les ha crecido. Yo recuerdo, por ejemplo, Heineken, es un caso que cito a menudo, pero es que Heineken, que compraron una empresa cotizada en la zona asiática, que vendía cervezas a 4 países, ahora esta empresa vende cervezas a 30 países, los de Heineken la compraron, la deslistaron, la sacaron de cotizar, y, por ejemplo, los de Heineken nos decían, es que nunca, ni en el mejor de los casos, nos hubiéramos imaginado las cervezas que estaríamos vendiendo hoy en Mongolia. Nunca en la vida, ¿eh? Ni en el mejor de los casos. Entonces, esto a nivel de las empresas está pasando. Y cuidado, y no empresas, no hace falta ir muy lejos, porque al final, Prosegur, ¿dónde se gana la vida? Mafre, ¿dónde se gana la vida? Y ya no hablemos de Santander, BBVA, Telefónicas, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, este fenómeno, que a nivel de calle no lo vemos, o es complicado verlo, a nivel, digamos, empresarial, se ve, porque su impacto en los beneficios empresariales es muy grande.